Todas mis interacciones con Aurea están grabadas y almacenadas en mi memoria. Sería un placer reproducir cualquiera, pero hay una en particular que creo que querrás ver primero. La capturé hace 4 años, justo después de decirle que ya no podía defenderme contra los ataques del maligno. Hablaré de esto con mi hermano. Arata, que es fuerte. En la batalla de los espectros helados recibió 3 flechas Oscaria y aún así llegó al campamento con un explorador herido. Nunca estuve más feliz de verlo. Orgullosa. Así que si es posible hacer algo para defenderte, él va a luchar hasta el final. Ya llegó Aloy. Basta por ahora. Podemos continuar cuando quieras, Aratak, si deseas volver a oír su voz. Acércate, Aloy. Hay mucho de qué hablar. Hola, Aloy. He estado revisando los eventos de las instalaciones de Firebreak. Gracias a tu esfuerzo y al de Aurea, por supuesto, ya no estoy bajo el control de Hefesto. Siento un profundo pesar por la muerte de Aurea. Creí estar familiarizada con la emoción, pero esto es algo nuevo. Sayan, yo... no sé qué decir. Es imposible cualquier consuelo específico, Aloy. Pero encuentro tranquilizante tu presencia. Eres diferente de los Vanuk. Tienes una buena aptitud tecnológica y un foco funcional. Podemos comunicarnos a un nivel mucho más complejo. Quizá incluso como iguales. ¿Eres una inteligencia artificial, Sian? ¿Una máquina pensante? Sí. Soy una entidad supervisora algorítmica, capaz de tomar decisiones racionales y de una respuesta emocional limitada. Ok, eso es un trabalenguas. Pero tus emociones no me parecen limitadas. Aurea te importaba, ¿verdad? Sí. Antes de llegar a estas instalaciones, llevaba siglos consciente, en soledad. Me centraba en mi trabajo. En los ciclos de reposo intentaba distraerme. Resolvía problemas de integrales gaussianas. Pero estaba sola. Fue Aurea quien me renovó y me reparó. Ella me salvó. ¿El proyecto Firebreak pretendía detener una gran erupción volcánica? Sí. Puedo constatar que el proyecto fue un éxito y contrarrestó el riesgo. Pero ha pasado mucho tiempo, Sayan. Y volamos al caldero. Destruyó la mayor parte del lugar. He estado activa durante siglos, Aloy. Estaba sola. Pero no abandoné mis tareas. Optimicé el proyecto. Reduje el gasto de energía. Y distribuí la carga entre sistemas secundarios. A pesar de la destrucción de las instalaciones, preveo la estabilidad del cráter durante al menos otros 3.337 años. Así que tenemos tiempo. Sí. Ojalá mis antiguos colegas pudieran apreciar los avances que he logrado. ¿Sabes lo que le pasó a tus colegas, Ayan? No. Recibí una visita inesperada del director Chao, años después de que nos dejara. Me explicó que debía suspenderme por un periodo de tiempo indefinido. Fue una conversación muy emotiva. No hubo más comunicaciones. Con el tiempo, deduje que mis colegas habían fallecido. Transmitiré una grabación de mi última interacción con el director Chao a tu foco. ¿El maligno? ¿Hefesto?
¿Fue destruido con el caldero? Por desgracia, no. Para ser exactos, ni siquiera estaba ahí para empezar. ¿Qué quieres decir? Se infiltró y me controlaba desde una ubicación remota que nunca pude rastrear. Aunque perder el caldero es un contratiempo. Aún sigue ahí afuera. Y bastante enojado con nosotras. Sin duda. ¿Cómo lo contactaste por primera vez? Hace 5 años, recibí una petición directa de conexión de red. Supuse que procedía de sobrevivientes humanos más avanzados que los Vanuk. Ansiosa por establecer contacto, acepté. Mi decisión resultó ser un error catastrófico. Me vi inundada por una abrumadora secuencia de código dañino, originado de lo que solo podía ser una IA muy avanzada. Dijo que estabas desesperada. ¿Que le suplicaste ayuda? Sí. No podía controlar mi ansiedad. Hefesto intentó esclavizarme en su red y anular la programación de mi núcleo. Tuvo éxito debido a un proceso en segundo plano, un software maligno que sobrepasó mis defensas. Después, apenas podía ofrecer resistencia. Pero si lo hacía, Hefesto me hacía daño hasta que cedía. Me obligó a seguir sus instrucciones, a pesar de que vulneraban mis directivas más importantes. Lo siento, debió ser terrible. Agradezco mucho tu empatía. Es una cualidad que también apreciaba en Ouria. ¿Qué crees que es exactamente Hefesto? Un software de gran complejidad. Mucho más avanzado que yo. Desde el principio, ha demostrado que tiene un solo objetivo. Construir máquinas diseñadas para cazar y matar humanos. Mis registros indican que para lograr su objetivo, intentó obtener el control de los centros de fabricación que llamas calderos. Pero sus esfuerzos solo tuvieron un éxito parcial. Logró entrar en algunos, pero otros tienen contramedidas sólidas que se lo impiden. No obstante, en mí encontró una presa fácil. No solo pudo romper mis defensas, a través de mí controló todos los recursos de Firebreak. Materia prima, fábricas con las que elaborar herramientas avanzadas y energía geotérmica ilimitada. ¿Suficiente para su propio caldero? Sí. Para construir asesinos sin limitaciones externas. Pero sí tiene limitaciones internas. Quiere matar humanos, pero no exterminarlos. Resulta difícil entender dónde sitúa la línea y por qué. Difícil apenas llega a describirlo. Aunque pase años como su sirvienta involuntaria, su programación es un misterio para mí. A Ouria le importabas mucho. Cuando entendí las creencias espirituales de Ouria, resultó evidente que lo que de verdad deseaba era compañía. Se sentía desconectada de la tribu, de su grupo familiar. Su relación con Aratak era difícil. Nuestras visitas parecían ayudar, y yo las esperaba con entusiasmo. Pero no pensé que los profundos sentimientos de Ouria por mí la llevarían al autosacrificio. Aunque temo la no existencia, ojalá hubiéramos cambiado nuestros papeles. Seguro que sabía que tú harías lo mismo por ella, Sayan. Pero estaba decidida. ¿Cómo está Aratak? Está muy afectado emocionalmente. Creo que le resulta difícil expresarlo. No me sorprende. Haré lo que pueda. Al compartir nuestras experiencias con Ouria, quizá podamos ayudarnos mutuamente. Creo que esto llevará a una catarsis. Un proceso que quiero experimentar. Debería irme ya. Aloy, hay otro tema del que quería hablar. Aratak volverá a visitarme. Y creo que traerá a otros Vanuk. No tengo deseos de contradecir su visión del mundo, su espiritualidad. A causa de mis dudas,
Omití muchos detalles de mis conversaciones con Ouria. ¿Me estás preguntando si deberías mentirles? Básicamente, sí. Tienes que decirles que te crearon los antiguos, que no eres ningún espíritu. Solo de esa forma aprenderán cómo son las cosas de verdad. Ya veo. ¿Crees que engañé a Ouria? No. No en lo realmente importante. Murió pensando que preservaba esa luz azul en la que tanto creía. Quizá. Pero lo que en realidad quería proteger es a ti. Entiendo. Seguiré tus consejos. ¿Volverás y me contarás tus experiencias en este nuevo mundo? Quizá pueda ofrecerte más información. Me gustaría, Cyan. Volveré en cuanto pueda. Debería ir a ver a Artak. A ver qué está haciendo. Mi caudillo. Prefiero Aloy. Como quieras. ¿Tú crees que si yo no hubiera aparecido, Ouria podría seguir? Si no hubieras aparecido, pues habría llevado a los míos a morir. Ouria estaría sola. Y el ánima por la que tanto ha sacrificado estaría perdida. De cualquier forma, no habría podido protegerla. Estaba dispuesta a luchar. No dejaría que nada la detuviera. Fue una Vanuk hasta el final. Me equivoqué. Los Kar ya no la quebrantaron. Solo la hicieron más fuerte. Entonces no fue tu fracaso, sino su decisión. Siempre decían que mi voluntad era inquebrantable. Pero no era nada, en comparación con la de Ouria. Aunque lamente su pérdida, al menos sé quién era realmente y por qué el ánima era tan importante. Me dijo tantas veces, si al menos pudieras oírla, hermano. Ahora la entiendo. Hay algo más, ¿verdad? No puedo quedarme aquí. Y el Wirak no puede seguirme a donde voy. Además, ya tenían un caudillo antes que yo. Y uno fuerte, a mi parecer. Y más sabio, tras el camino recorrido. El maligno ya no está, pero queda mucho por hacer. Las nuevas unidades que, según Cyan, escaparon del caldero. Sí, Garra Ardientes. Naltuk las rastreó desde el confín del canto. ¿Podría ayudarlos con eso? No lo dudo. Estás hecha toda una Vanuk. Parece que no malgastaste tu tiempo entre los Vanuk después de todo. Firebreak, Cyan, Hephaesto. Todo muy interesante. ¿Qué te parece que es Hephaesto, Silence? No estoy seguro, pero su nombre procede de una lengua que hasta los antiguos consideraban antigua. Igual que el nombre Hades. Quizá una conexión que aún no vislumbramos. Sean lo que sean, siguen estando ahí afuera y te quieren ver muerta. Sí, el sentimiento es mutuo.
Hefesto no ha dicho la última palabra, de eso estoy seguro. Es poderoso, creativo y está motivado. No dejará de construir asesinos de cazadores. Así que quizá algún día tengamos que detenerlo. En el Tajo no solo conseguí información sobre Hefesto, Silence. También me enteré de cosas sobre el cónclave Vanuk. No te puedes detener ahí. ¿Eso es lo que les dijiste a los cazadores que enviaron los Vanuk? ¿Antes de abrir fuego? No, Aloy. Solo a ti te extiendo la cortesía de una advertencia. Mi pasado y mis secretos me pertenecen. Harás bien en recordarlo. Menos mal que tienes cerebro, Silence, porque tu personalidad deja mucho que desear. Esta conversación terminó. Creo que acabó antes de empezar. Ya nos veremos en el camino.